un ojo perturbador, Adriana. Sí. Que decidió un día, bueno, quitarse la vida a los 48 años. A los 48 años, tremendo. Es un verdadero acontecimiento la muestra que está inaugurando en Buenos Aires, que tiene que ver con los primeros trabajos de Diane Arbus, que fue una fotógrafa. Me viene a la cabeza, hay una frase muy buena de Caetano Veloso que dice: visto de cerca nadie es normal. Ella, como nadie, descubrió la extravagancia, lo raros que somos. Se dedicó, era una fotógrafa de moda en el principio, y después empezó a buscar en los distintos, los marginales, los raros, las zonas más oscuras, si se quiere, casi sórdidas. Fue criticada también por eso una gran intelectual, Susan Sontag, dijo que ella no tenía compasión. Es fuerte, es heavy la muestra, pero vale la pena. Well, they're gonna find the work of a great artist who asked those questions that I think we all ask: who are we, and how do we become the people we want to be? It's about an artist exploring with the camera these existential questions. Una fotografía es un secreto sobre un secreto. Mientras más te dice, menos sabes. Diane Arbus quiso conocer el misterio que la rodeaba. Tuvo una infancia tranquila, acomodada, y creció con la sensación de que la experiencia del mundo era algo que les pasaba a otros. Por eso dejó la pintura por la fotografía, al principio de moda. Pero a Arbus no le interesaba la foto, el objeto, sino el evento, lo que pasaba en la aventura de ir a lugares a los que nadie iba, a veces terribles, a veces oscuros. She interacts with individuals. Sometimes she's communicating with them, sometimes she is not verbally communicating, and they're sharing their stories. She was a medium, and people found they could trust her, and that dialogue between her and her subjects is powerful. Desde el principio trabajó distinto que sus colegas, creando una intimidad con sus modelos. En la calle, en sus casas, retrató niños, adolescentes, transformistas, enanos, moribundos, desclasados y fenómenos de circo, como los de una de sus películas favoritas, Freaks. Trabajó durante 15 años retratando a la gente de su ciudad, Nueva York. Y su trabajo fue admirado por lo mismo que se lo criticó. Fotografiado por Arbus, cualquiera es un monstruo, dijo la intelectual Susan Sontag. Sontag was the one who said that she found this monstrous dimension of human being on the freak show thing. Yeah, I think that Susan Sontag was wrong, and I think she was afraid of what she, Sontag, felt about looking at these individuals. She didn't like what it felt to her. She was clearly afraid of the world. She, Sontag, was afraid of how she felt about confronting these individuals. And I had an enormous sense that photography was a kind of secret of hers. I don't mean that the process was secret or that she was secretive about it, because she really loved to tell about it, and she loved to tell about sort of where she'd gone and who she'd been with, and but that something about what happened when she was there was a secret. Arbus se suicidó a los 48 años en 1971. Sus hijas Dunn y Amy colaboraron con el Metropolitan para que esta muestra sobre los primeros trabajos de su madre viaje por el mundo. La muestra, ahora en Malva, invita a algo fascinante: ser testigos de su comienzo. La experiencia es reveladora y fuerte, porque mirar es un acto creativo y a veces peligroso. De un gran prestigio en el mundo, ¿no? Sí, son imágenes icónicas. Es una de las grandes, grandes del siglo XX. Es la primera vez que viene acá y tenía esa manera de trabajar tan única. Se acercaba, algunos dicen que demasiado, a alguna de la gente que retrataba. Estos son sus primeros trabajos. Además, que es fascinante siempre asomarse a los comienzos de un artista, porque ayuda a entender lo que vendría, ¿no? Un estilo. Mariana, muchas gracias.